Amigos, llegó la hora de descubrir quién será el ganador de la tableta gráfica XP Pen. Además, en este video te voy a mostrar las mejores ilustraciones que hicieron los fans. ¿Están listos? ¡Vamos echando trazos! Y bueno amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy, quiero recordarles de mis talleres Echando Trazos que voy a dar todos los miércoles de noviembre. Recuerden, todos los interesados, escríbanos en el correo tallerechandotrazos@gmail.com. Ya hemos recibido muchísimos correos, estamos ya contestándole a toda la gente que está apartando su lugar. Así que no dejes pasar la oportunidad de participar en estos talleres totalmente en vivo, de forma virtual. Pueden participar de cualquier parte del mundo. Cada una de las ilustraciones de todos ustedes, les voy a estar dando comentarios específicos para que ustedes puedan mejorar su proceso de ilustración. Es una oportunidad única que no deben dejar pasar. Amigos, hace unas semanas lancé esta gran convocatoria para obsequiar una tableta gráfica de la marca XP Pen. Fueron muchísimas las participaciones de todos ustedes. ¿De qué se trataba? Hacer una ilustración del cómic de Soul Keepers con por lo menos 4 personajes. Como les digo, fueron alrededor de 320 ilustraciones aproximadamente. Una gran cantidad, padrísimas todas ellas. Pero bueno, me di a la tarea de elegir algunas para hacerles una mención especial, porque hablar de una mejor ilustración como tal, pues es difícil, porque al final del día hay que entender que hay gente que puede tener 8 o 9 años de edad que están participando y algunos otros un poquito más grandes, a lo mejor de 20 o 30 años. Obviamente hay gente que quizás tiene muchísimos años de experiencia, gente que a lo mejor va comenzando su proceso gráfico. Y bueno, definitivamente creo que es un poco injusto hablar de mejores ilustraciones como tal, cuando no tenemos claro exactamente el parámetro de quién la está haciendo o cómo la está haciendo, etcétera, etcétera. Pero finalmente sí quise elegir algunas, como les digo, para hacer esta mención especial. Me hubiera encantado poderles mostrar todas las más de 300 ilustraciones en este video, pero bueno, ya se imaginarán, hubiera quedado un video larguísimo. Así que elegí 32 ilustraciones, hagan de cuenta que como el 10%, por así decirlo, de las 320. Ojo, obviamente hubieron mucho más ilustraciones padrísimas, más que las 32. En realidad, en mi primera selección saqué alrededor de 50 ilustraciones padrísimas, pero bueno, 50 seguían siendo muchas. Así que al final agarré 32 al azar, 32 de estas 50 muy buenas, que son las que les voy a mostrar en este momento. Así que vamos viendo estas ilustraciones. Y bueno amigos, pues vamos viendo estas 32 ilustraciones con mención especial. Comenzamos con esta, muy padre, de Dea-Kai. Continuamos con esta, que también me agradó bastante, muy bien detallada. Esta es de Lightleo-09. Muy padre la ilustración. Luego podemos ver esta, que aunque está en blanco y negro, me agradó también bastante los trazos. Esta es de Andrés Nienart. Continuamos con esta, muy, muy interesante el estilo animado de los personajes de Soul Keepers. Esta es de Chimoy-Art19. Me agradó bastante el estilo. Luego continuamos con esta. Me gustó mucho la composición. Esta es una composición muy padre. La ilustración está padre, pero creo que lo que más me llamó la atención fue la composición de los personajes. Esta es de Arvey Fernando Vargas. La verdad es que también está muy padre. Luego continuamos con esta. Vean nomás qué padre está el estilo de los personajes. Cómo hizo aquí al equipo principal de los cazadores de Soul Keepers, a Jonathan, Amanda, a Jason. Esta ilustración es por parte de Luis-K2021.
Luego vemos esta, definitivamente, híjole, muy padre el tema de color, le quedó bastante padre la acción, el color, etcétera, también muy buena composición. Esta ilustración es de Ian-Blue87, muy padre también esta ilustración. Luego continuamos con esta. Esta ilustración es de G-Hilo-Verde58. Y podemos ver aquí a los personajes principales de Soul Keepers. También muy padre esta ilustración. Continuamos con esta otra. También muy fregona esta ilustración. Esta es por parte de Jackson-Parraga. Entonces podemos ver su ilustración padrísima. Luego continuamos, más menciones especiales. Ahora vemos esta ilustración, muy interesante la composición. Sale Diamante Rojo, no es un personaje que hayan dibujado tantas veces, porque aparece mucho más adelante en la historia de Soul Keepers. Pero bueno, vemos a Jonathan, a Amanda, a la doctora y a Diamante Rojo en esta composición que me agrada bastante. Esta es de Chequito-Draw, muy padre la ilustración. Luego continuamos con otra también muy colorida, llena de acción, me agrada. Esta es de Víctor Montana, muy padre también la composición. La manda, se ve bastante bien la pose de acción. Luego continuamos con esta. Esta me agradó mucho el estilo de aplicación de color. Si podemos ver un poquito el detalle, cómo se aplicó los colores en esta ilustración. La verdad, bastante, bastante padre, interesante. Esta es de JohnnyArt89. Muy padre su ilustración. Luego continuamos. Esta también me agradó el estilo y el dinamismo de los personajes. Me gustó bastante la pose y el dinamismo de los personajes. Vean qué padre quedó esta Vanessa acá atrás. Muy buena esta composición. Esta ilustración es por parte de Julio-Arts. Continuamos, otra de blanco y negro, pero está muy fregona la composición y la acción. Podemos ver aquí a los cazadores, al equipo principal con el trueno. Está Jonathan, está Amanda, está Jason. Están luchando contra los Soul Keepers, rodeado de estas temibles criaturas que roban el alma de los seres humanos. Vemos aquí al personaje mexicano, al trueno, y esta es por parte de Ken-Draw-107. Luego vemos esta otra ilustración, otra en blanco y negro, también bastante padre. Vean cómo captó esta composición de acción de los personajes, Jonathan, Jason, Amanda y el profesor Thor Haste. Este es por parte de Oniro Art. Muy padre la ilustración. Luego vemos otra con estilo de personajes chivis. Muy, muy padre están todos los personajes. Vean esta Vanessa, la Amanda, el profesor. Híjole, está muy padre. Vemos aquí a todos los personajes. Es una combinación muy interesante, tanto de los personajes principales del equipo original de cazadores, como también el equipo de los Neo Keepers, estos nuevos cazadores. Podemos ver aquí a Ian Muller, podemos ver aquí también a Diamante Rojo, incluso también aparece el detective Lukin. Vemos aquí atrás al detective Lukin, a Caín y al gran maestro de los monjes de luz. Muy interesante la composición con todos los personajes. Esta es por parte de The Dark Dave. Continuamos, esta también, blanco y negro, muy padre el estilo de los personajes, muy definido, me agradó bastante. Vean los rostros y las expresiones, vean a Jonathan, a Vanessa, a la doctora Amanda y a Jason, rodeados de los Soul Keepers, portando a Amanda un rifle tiburón. Esta ilustración que está muy padre, esta es por parte de J-Fenrit. H. Vemos esta otra ilustración. Ahora sí vemos una a color. Esta me agradó bastante. Está muy enfocada a los rostros, a los personajes. Vean a Vanessa,
a Jason, a la doctora y a Jonathan Snyder. Esta es por parte de Lunar Art. Muy padre la ilustración con los rostros de los personajes. Esta, híjole, esta está fregoncísima, esta ilustración. La verdad aquí sí se lleva las palmas esta ilustración. Está súper detallada. Muy padre esta ilustración. Incluso aquí el artista estuvo subiendo cada uno de los personajes por separado. Estuvimos viendo cómo subía a Jason, a Vanessa, a la doctora, al mismísimo Jonathan. Y bueno, esta ilustración está hecha por parte de Draw R. Mind. Padrísima esta ilustración. Luego vemos esta otra, muy padre la ilustración. Los colores muy vivaces, la composición muy padre. Vemos a la doctora Amanda, a Jonathan, a Jason y a Vanessa. Esta es por parte de Kevin Muniz, -K29. Muy padre también esta ilustración. Luego vemos otra gran composición, blanco y negro, pero mucha acción. Muy padre esta ilustración. Vemos aquí a Jonathan, a Vanessa, a la doctora, a Jason, al trueno, a Jan Moller y a Diamante Rojo. Una muy buena combinación del equipo original y el nuevo equipo de los Neo Keepers. Esta es por parte de Belaya Asha. Muy padre esta ilustración también. Luego vemos esta. Vean qué padres quedaron las expresiones. En primer lugar, al centro, vemos a Vanessa Bolt, a Jonathan, a la doctora, y vemos aquí a Jason Hicks. Esta es por parte de Daniel Ga95. Luego vemos esta ilustración, está muy fregona, incluso el post original lo subió como un video animado donde se iban formando los personajes, cada uno de ellos con efectos de luz. Vemos a Héctor, a Jason, a Jonathan y a la doctora Amanda. Muy padre cómo quedó el resultado final de esta ilustración. Esta es de Acushion M18. Padrísima la ilustración. Luego vemos otra también de mis favoritas, mención especial, muy detallada, muy padre esta ilustración. Vean nomás el color, el detalle, fregoncísimo cómo se manejó toda la atmósfera, sobre todo de sombras y de color. Vemos al centro obviamente a Jonathan, vemos a las chicas, Amanda, Vanessa, Jason y el trueno. Esta es por parte de -N.Jael-. Y bueno, creo que vale la pena, estos son grandes artistas, la verdad, muy consolidados, creo que vale la pena seguir sus cuentas, por eso les estoy mostrando a cada uno quién la hizo. Esta está muy padre, tiene un estilo como de manga, como de anime, el color, las expresiones, se me hizo muy interesante. Es como el haber transportado los personajes principales de Soul Keepers a Japón. Vean, acá atrás está Jason Hicks con esta chaqueta, obviamente Jonathan al centro, Vanessa, la doctora Amanda. Muy padre este estilo de manga, anime. Esta ilustración es por parte de Sensei Tsushigomori. Entonces, muy fregona esta ilustración también. Está bastante divertida esta ilustración. Fíjense cómo este autor, este artista, está agarrando los personajes de Soul Keepers y los está haciendo todos como si fueran mujeres tipo manga, tipo anime. Y bueno, podemos ver a Jonathan como tipo mujer, a Jason como tipo mujer, la doctora, que bueno, pues ella prácticamente, pues así es, y esta Vanessa, que quedó un poquito más crecidita de lo normal. Esta ilustración muy colorida, muy padre, por parte de MR-Fox-H. Continuamos, esta otra ilustración también súper colorida. Muy buenas las expresiones, esto fue lo que me llamó la atención. Jonathan, Vanessa, la doctora Amanda, Jason Hicks. Esta es por parte de Elicer.g.art,
La verdad es que me agradó bastante esta ilustración. Vemos otra muy buena composición de luces y sombras. Vean nomás qué padre está esta ilustración. Podemos ver aquí a los diferentes personajes. De fondo vemos al trueno, muy misterioso, con su máscara de luchador, volteando hacia nosotros. Obviamente a la doctora Amanda con esta mirada desafiante, al mismísimo Jonathan Snyder, personaje principal. Y acá podemos ver una perspectiva muy interesante desde arriba a Vanessa Bolt utilizando su computador. Y vemos luces, vemos rayos y vemos aquí estos ojos que representan a los Soul Keepers desde las tinieblas. Entonces esta ilustración padrísima de Rafaeru-Art 16, pues también se lleva las palmas. Luego continuamos con esta otra ilustración, un estilo muy padre de los personajes. Vemos aquí a Jonathan, vemos a la doctora Amanda, a Jason y al profesor Hector Haste. Esta es por parte de Pau.fanart. Continuamos con esta ilustración muy realista. Vean el estilo, el realismo que aplicó aquí los personajes. Podemos ver a Jason, a Vanessa, a Jonathan y a la doctora Amanda, muy atlética. Esta es por parte de Comic Car 24. Luego tenemos esta ilustración con cuatro de los personajes también principales. Vemos aquí a Jason, vemos a Vanessa, vemos a Jonathan y Amanda. Esta ilustración es por parte de Dan-Draw 17. Y por último, vemos esta ilustración. Muy interesante las expresiones. Me agradaron bastante el estilo y las expresiones de cada uno de estos personajes. Vean, por ejemplo, a Jonathan. Vean el rostro de su personaje. Está muy padre. Vemos, por ejemplo, también aquí a la doctora Amanda. La cara, me agrada bastante la doctora. ¿Qué decir de Vanessa Wall? También con una expresión muy pícara. Y Jason. Esta ilustración es por parte de Darth-ZZ. Y bueno, siempre es difícil estos procesos de elegir cuáles son las mejores, etcétera, etcétera, porque son procesos muy subjetivos. Como les digo, yo aquí agarré una simple muestra de 32 de las que consideré de las mejores, pero habían mucho más padrísimas. Así que si tu ilustración no apareció entre ellas, no te desanimes. Obviamente es importante que vayas analizando un poquito más en las ilustraciones de los demás, que te inspires, quizás qué pudimos ver en esas ilustraciones que elegí, quizás qué le pudiera estar haciendo falta a tu ilustración. Pero bueno, recuerda que es un proceso de práctica, es un proceso de todos los días estar practicando, estar dibujando, estar puliendo tu arte. No se trata de que te compares contra los demás, se trata de que te compares contra ti mismo y que poco a poco vayas dando pasos hacia adelante y que vayas mejorando. Y bueno, también para los que sí apareció su ilustración en esta selección, en estas menciones especiales, obviamente muchísimas felicidades, pero no se me confíen porque hay mucho trabajo por delante. Finalmente, el objetivo es que todos y cada uno de ustedes puedan hacer realidad su propio cómic. Así que esto es un paso importante. Felicidades, pero hay mucho trabajo por delante y no nos debemos de rendir, ni de emocionar, ni de desanimar, ni de llenarnos de ego. Siempre hay más trabajo por delante. Y bueno, pues ahora sí ha llegado el momento de elegir entre todos los participantes, ojos, esto sí es bien importante, tal y como decían las bases, para elegir al ganador es entre todos los participantes, no solamente estos 32 que mostré, cualquiera de todas estas 300, alrededor de 320 ilustraciones, cualquiera de ustedes, obviamente que haya cumplido con todas las características de las bases, puede ganar la tableta. Así que llegó la hora de ver quién será el ganador. Y bueno, lo vamos a hacer tal y como lo especificaban las reglas al azar. Y como les decía, hubieron alrededor de 320 ilustraciones participantes. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer?
Voy a elegir dos números, voy a elegir dos números al azar por medio de esta aplicación. El primer número lo voy a elegir entre el 1 y el 54 y voy a ir avanzando en bloques de 6 en 6. Entonces, por ejemplo, aquí comienza, esta es la primera ilustración. Podemos ver que esta es la primera ilustración que participó del 16 de septiembre. Hay que recordar que aquí participan todas las ilustraciones que hayan cumplido perfectamente con las bases entre el 16 de septiembre y el 7 de octubre. Entonces, esta es la primera ilustración del 16 de septiembre. Y a partir de aquí voy a ir contando bloques de 6 cuadros hasta llegar al primer número que hayamos seleccionado. Entonces, por ejemplo, este es el primer bloque. Este sería el bloque 1. Este sería, como quien dice, el bloque 2. Este sería el bloque 3. Este sería el bloque 4. Y así sucesivamente vamos a contar con el primer número, 54 bloques. Y el segundo número que vamos a elegir va a ir del 1 al 6. Lo que significa es que del bloque que haya quedado elegido, tenemos 6 imágenes. Y entonces el segundo número nos va a decir cuál de esas 6 será la ganadora. Voy a contar de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en caso de que la ilustración que quede como ganadora no cumpla con las características, es decir, pues que sea una imagen que no sea de Soul Keepers o que no tenga los 4 personajes o que simplemente por alguna razón no haya cumplido las bases en específico, entonces el ganador sería la que siga hacia el lado derecho. Entonces, por ejemplo, vamos pensando que el número que sale es el 5, 1, 2, 3, 4, 5, pero como es una ilustración que no tiene nada que ver con Soul Keepers, esta se descarta y por lo tanto la ganadora sería la del lado derecho. Muy bien, veamos cuál será el número de bloque entre el 01 y el 54. El 26, bloque 26, lo anotamos, bloque 26. Y la imagen entre la 1 y la 6 será la 4. Muy bien, entonces bloque 26, imagen 4. Este es el primer bloque, contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Muy bien, y la imagen número 4, 1, 2, 3, 4, esta es la imagen ganadora, nada menos y nada más que esta ilustración padrísima, que está súper padre la ilustración por parte de Jack Fora Cowboy Art. Como les digo, muchísimas ilustraciones muy padres que participaron en este concurso. Entonces, muchísimas felicidades, Jack Fora Cowboy-Art, porque tú, gracias a esta ilustración que tú hiciste, has ganado la tableta gráfica, esta tableta gráfica Deco Mini 7 de la marca XP Pen. Muchísimas, muchísimas felicidades. Y bueno, amigos, pues muchísimas felicidades al ganador, obviamente, y muchísimas felicidades a todos ustedes, a todos los que participaron en esta dinámica. ¿Y qué creen? Les tengo súper buenas noticias, porque este tipo de dinámicas te está regalando, en este caso, una tableta, pero más adelante vendrán otras sorpresas, otros regalos. Se va a estar repitiendo constantemente. Afortunadamente,
ya me están empezando a buscar pues muchas marcas de diferentes cosas. Entonces, más adelante esperen las dinámicas. Vamos a estar mostrando acuarelas, regalando acuarelas, mostrando plumones, regalando plumones, etcétera, etcétera. Vienen cosas muy padres, así que estén pendientes al canal. Y bueno, lo más importante es seguir este proceso de aprendizaje para que podamos cada vez mejor dibujar nuestros cómics y sobre todo el poder hacerlos realidad, nuestros propios cómics. Así que nos seguiremos viendo en más programas de Echando Trazos con Ferraz.